¿Cómo están, pandillas? Espero que muy bien. Ando aquí con mi queridísima monita esta preciosa, monita Seracatini. Hoy les traigo un método para ganar camas muy muy padre. He estado checando pavos. Llevo más de una semana o 10 días que he estado descansando del juego. No he jugado. Y a ver, vamos a ver si me salió algún camaleón bueno. Miren. Enamoradiza, hembra, papara. Ah, oh, miren otro camaleón. Papara. Ah, miren otro camaleón. ¿Este camaleón qué es? ¿Marfil? Tres camaleones. Ta, 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 y lo demás es... ¡Ah! Otro camaleón, macho. Cuatro camaleones. Y vámonos todos ustedes a la basura. Ya estoy juntando los pavos para el Mister Camaleón, pandilla. Para el Mister Camaleón. Porque no he podido hacerlo. He tenido muchísimo trabajo, qué bueno. Y y pues bueno, chicos, yo sé que muchos se enojan si no voy directo al grano en los videos. Pero quiero decirles a esos pequeños saltamotes que si no les gusta suban sus propios videos a su canal. Se chingan, están en la puerta de Virgil. Y a mí y a mis hermosos queridos suscriptores leales saben que les encanta verme hablar como idiota. Porque aprenden cosas junto conmigo. Así que sí, no skip by, sí les voy a enseñar a ganar camas, nomás que me estoy poniendo a hacer cosas. Tengo mi tiempo muy muy contado, lo he tenido muy... ¡Ay, miren, nacieron pavos! ¡Tres! ¿Qué nacieron? ¿Qué nacieron? ¿Qué nacieron? ¡Uy! Este es camaleón, ese es el de hace rato. ¡Otro camaleón! ¿Y este qué es? Okay. Cinco camaleones. ¿Saben cómo es verdad que no he tenido tiempo para jugar? Ahorita se los voy a enseñar, pandilla. Este método, chicos, para leviar y ganar camas monocuenta es muy fácil. Se los he subido mucho, mucho, mucho el canal. Se los voy a recordar ahorita un poquito. Estoy creando ahí. A la ahí se va, la neta. Ahí más o menos a la ahí se va. No he tenido chance de criar. Ay, chicos, los extraño. De hecho, yo creo que les voy a subir un video al ratito de Autochess. Me voy a poner a jugar. Ya me lo subo al feel. Estoy super viciado en ese juego, se los juro. No, 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 no. Está muy padre. En serio, imagínense para que Virgil haya subido otra cosa aparte de Dofus. Qué tan padre se le hizo ese juego. Miren, chicos. Ustedes, vean cuántos pergaminos aquí tengo. 47 dorados que no he puesto a venta. Que son como 500 mil camas. No los he puesto en venta por el tiempo, chicos. No he tenido tiempo de jugar. Pero bueno, ya les repetí mucho eso en este video. ¿Cómo está armada esta pinche mona? Ah, la traigo con empujes. Un PP, un acá. Ah, mira este que me lo donaron en un directo. Un suscriptor. Y... ok, la traigo sencilla. Déjame mandar todo esto acá. Yo sé que estoy contando pavos para el Mister Camaleón. Pero esto los quiero... Ah, qué raro que me deja... intercambiar el ámbar. Qué raro. Y vamos a comer huevos con chorizo. Vamos a poner en venta esto. De hecho, no tengo nada en venta en esta cuenta. Y chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? El de marfil está muy barato. El método para ganar camas, chicos. Muchos ya se lo sabrán. Muchos no se lo sabrán. Uy, mira. Potente de sabiduría. Y vamos a comer. Así me agarro, chicos, cuando... Este está muy barato. Y aquí me falta uno para vender de 10. Yo a veces para completar hago esto. Compro uno de aquí. Y después acá... ¡No, los precios, Virgil! ¡No mames! Me vale un huevo con chorizo y medio. ¡No mames! ¡30,000 camas! No, los guardo mejor para mis cuentas. Ya, 30,000, que se jodan. Ah, esto todavía va más o menos. Uy, ¿ya vieron cuántos tengo? A los puedo vender, ¿qué tal? Y los guardo, chicos, para armar un nuevo personaje. Un nuevo personaje para el puño de personajes que tengo ahí que no utilizo. Ay, cabrón, yo siento que eso me falta, chicos. Armar un nuevo personaje para tener ganas de jugar. ¿A cuánto están vendiendo esto ahorita? Este es el potente de vitalidad. Ahora sí. A ver, yo creo que ya, ¿no? Este sí. Bueno, chicos, primeramente creo que se me acabó el bonus pack en las cuentas, como no he jugado. Uy, 4 horas, vamos a dar ofrenda. Vamos a dar ofrenda. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. ¿Quién me regala 30,000 camas? ¿Quién me regala? ¡Ah! ¡Vamos a regalar camas! ¡A la verga! ¡Vamos a regalar camas! Vamos a regalar camas. A ver. Set press pick. Una mochila de estas. Me quito esto. Y déjame salgo del gremio. No, oh, pero no me quiero salir del gremio. Sí, a huevo. ¿Cuánto llevamos en el video? 5 minutos. A huevo, vamos a hacer el video regalando camas. Pinche Virgil va a dar una guía de camas y la va a convertir en un regalando camas y le vale huevos con chorizo. Ya saben que Virgil improvisa. Improvisa, improvisa, improvisa. O bueno, se los voy a dejar para otro video, ¿va?
voy a me voy a ir con una cuenta en incógnito y me voy a poner a regalarle a los novatos 1 millón de camas entre todos, o 2 o 3 millones. Voy a ver cuánto regalo así a gente desconocida. No les voy a avisar cuándo quieren que grabe el video, pero me voy a grabar a mí mismo para que vean mi video reacción. Vamos a ver. Antes de yo regalarles, voy a hacer unas reglas. Les voy a pedir que me regalen algo. Si me regalan algo, ya después yo les regalo algo. Si no pueden regalarme nada, pero me ayudan a aliviar o algo así. O sea, vamos a poner sus reglas, o pongan en los comentarios qué reglas quieren. Lo voy a hacer en estos días. Y bueno, chicos, he encontrado un recurso, chicos, muy bueno que está para hacer camas. Genial. Por ejemplo, vámonos a las runas. ¿Le pego en su madre otra vez a las runas? ¿O qué le pegamos en su madre ahora? No sé cómo están ahorita estas runas. Esta runa las hacer, ¿quieren que los enseñe? Revienten el botón de like si les enseño esta runa para que baje a 100.000 camas el 100. ¡100.000 ya bajó, güey! No mames. Me pasé de verga con estas runas, ¿verdad? ¿Cómo están las de vitalidad? También sé sacar esta de suerte, o de sabiduría. Oye, me voy a poner a sacar esta de sabiduría, 900.000 camas el 100. Estas sí que bajaron también, ¿eh? Esta también la puedo sacar y esta también la puedo sacar. Esta ya la han estado pegando a su madre. Pues bueno, pandilla. A ver, esta de acá. Es que, ¿qué los enseño a hacer, pandilla? ¿Qué los enseño a hacer que no los he enseñado ya? Vamos a comer. Huevos con chorizo. Hoy hay un montón de gente. Los voy a enseñar a ganar camas con... Es que ahorita he estado viendo... Yo he estado dropeando un chingo de cosas, chicos, pero en especial... Bueno. Les voy a dar un secretito. Nomás porque... Vean, ¿cuánto valen? ¿Ya vieron? Miren, este secreto. Vean, ¿eh? Puta madre, sobrecarga. Les voy a enseñar este secreto nomás porque me caen bien, pandilla. Este secreto que poca gente sabe. Es un secreto que yo, la neta, sí he sacado unos milloncitos así. Ahorita van a verlo, cómo está el puto secreto. No, pinche Virgil. Se saca las camas de todos lados el Virgil. Miren, voy a sacar todo. Ahorita lo vuelvo a meter. Quiero que vean este secreto, chicos. Los va a dejar flipados, los va a dejar flipados. Esto va a hacer que vean que Virgil es un manco noob. Yo soy un pinche novato manco que no sabe nada del juego, pandilla. O sea, la gente mensa que vende esos recursos es gente que se cree muy, muy, porque mata ese minotauro. Y vean, vean. Se van a cagar de risa, chicos, se van a cagar. Es minotauroro, aquí está. Miren, vean cuántas camas me voy a gastar. Vamos a sacar cuentas, ¿va? Ahí está. Guachen. Síganle. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 9 por 1, 2, 3, 4, 5 por 5. 45.000 más. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más 16.000, ¿va? Más 16.000 camas. 61.000 camas, pandilla, llevo gastadas. ¿Va? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 7000 camas, 77000 camas, ¿va? ¿Cuánto me da? Entonces, 102.500 camas. Menos 72.000 camas. Estoy ganando 30.500 camas brutos ahorita frente a sus narices, pandilla. Frente a sus narices acabo de ganar 30.500 camas libres. Que tú puedes decir, pandilla, es bien poquito, no mames, Virgil, 30.000 camas no son nada. Chicos, estas camas que ven aquí son 2.400.000. Todas mis cuentas las tengo con 2, 3, 5, 10 millones de camas cada una. O sea, el punto es que las camas no llegan solas. Tienes que saber cómo rascarle camas a todos lados. Y ahorita le estoy rascando camas. ¿Esto qué? Por cada uno de estos que lo gasto 993 camas, lo vendo 1250. Cada clic que hago estoy ganando 350 camas con cada clic de estos. Y así como este, hay un chingo de recursos que valen camas. Y la gente es tan idiota que no lo sabe.
Yo lo estoy compartiendo este secreto ahorita con ustedes, nomás porque estoy feliz. Espero revienten el botón de likes si quieren saber más secretos como este. La neta, pandilla, pues esto hará que el precio medio de este pinche cuero ya no baje de 1250. O sea, en vez de ponerlo y pagar impuesto porque se te venda, mejor véndelo directo en mercadillo, ¿no? O guárdalos. Vean. Ven, yo puedo seguir aquí, no mames. Todavía me están dando 250 camas. Cada 4 que compro son 1000 camas que estoy ganando. ¿Entienden mi punto? O sea, cada 4 cueros que compro son 1000 camas que gano. Cada 4 cueros. Ahorita ya son 800 camas que gano, cada 4 cueros. Y listo. Vean. Otro 70. Aquí, suponiendo que 87.500, gané como 20.000. Van 50.000 camas ganadas. Ahora vamos a de recursos, a la lana. Lana. Uy, aquí no voy a ganar nada. Y así, bueno, chicos, así es como gané 50.000 camas, pandilla, fácil y rápido. Hay un chingo de recursos, pero un chingo, pandilla, que valen, vean, ya se me están vendiendo los premios de vitalidad, que valen así camas, pandilla, que valen camas caras y todo. Yo no les voy a decir cuáles, voy a dejar que ustedes se hagan bolitas solos y se hagan guerra y se gasten horas y horas buscando, pero vean, acabo de ganar 50.000 camas sin hacer nada en menos de 3 o 2 minutos, sin hacer nada. Ustedes lo acaban de ver en sus narices, acabo de ganarme 50.000 camas de la nada. O sea, las aparecí de la nada, de la nada. Y ustedes lo vieron, o sea, las aparecí, 50.000 camitas más, que me sirven muy bien, de 50.000 camitas. En 50.000 camitas va saliendo el bonus pack de la semanita. Así que chaito, chaito, bye bye, revienten el botón de like si quieren más videos como este. Chaito, chaito, bye bye, y espero les haya gustado. Hasta la próxima. Y estoy encabronado porque acabo de hacer la craqueada del puto mundo. Ay, güey. Estoy enojado. Bye bye.